Saludos, buenas noches, bienvenidos a la regional, un domingo más para contarles la actualidad de nuestro fútbol más cercano, de segunda red hacia abajo, como siempre, contándoles pues toda la actualidad, todo lo que se ha desarrollado durante esta semana, lo que especialmente durante el fin de semana, por cierto, una semana más con muchísimas incidencias por COVID-19. Yo he contado en torno a 40 partidos aplazados, quizás alguno más, este fin de semana en categoría territorial, también muchos en tercera división, por ejemplo, donde tan solo se han jugado 3 partidos esta semana de la jornada, con muchísimas incidencias de COVID-19, porque está habiendo muchísimas incidencias en todos los ámbitos de la vida, como les decíamos la semana pasada. Muchísimo cuidado, vamos a ver si aprovechamos este pequeño parón que nos viene por delante, por cierto. Descansaremos los 2 próximos domingos, 26 de diciembre y 2 de enero, no tendremos programa, permítanoslo, no estar en esas plenas fechas navideñas, casi con resaca, el 26 y el 2, no estar con ustedes esos 2 domingos, pero bueno, saben que si hay cualquier novedad importante, podremos estar en cualquier momento y hacer algún directo con ustedes para contarles la actualidad. Esta semana hubo una novedad importante que ahora analizaremos respecto a la regional preferente y respecto a algo que comentamos muchísimo el año pasado aquí en la regional, la temporada pasada aquí en la regional. Lo vamos a analizar en unos momentos. No hicimos especial esta semana porque teníamos programa el domingo y podíamos tratarlo aquí. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y es esa resolución del Comité Canario de Disciplina Deportiva que viene a decir que aquellos fichajes que se hicieron la temporada pasada, recuerdan, posteriores al 16 de mayo, o no, antes, perdón, del 16 de mayo, pero con las 4 últimas jornadas, aquella interpretación que se hacía de que ya se habían jugado las 4, de que ya estaba fuera de las 4 últimas jornadas, pues que estaban bien hechos. Recuerden que aquí hablamos con el entrenador del San Isidro en su momento, con Adrián Díaz, Repe, que era entonces entrenador del San Isidro, y decía que él iba a seguir alineando a Tagotel, que era uno de los jugadores que se habían fichado fuera de ese plazo, de esa interpretación que había, y lo hizo. Cometió alineaciones indebidas para 2 comités, para el comité de competición y para el comité de apelación, y esta semana el Comité Canario de Disciplina Deportiva ha dicho que eso no es alineación indebida, que en ningún caso se estaban las 4 últimas jornadas cuando quedaban un montón de jornadas pendientes de jugarse. Es una interpretación más, en verdad, que de un órgano disciplinario importante como es el Comité Canario de Disciplina Deportiva, y ahora solo le quedará al Carrizal el ir a la justicia ordinaria. Creo que tiene 30 días para recurrir. Luego vemos la sentencia del Comité Canario de Disciplina Deportiva. Se ha dicho mucho durante esta semana, incluso, de que iba a salir un nuevo calendario en regional preferente. Yo contesté a unos cuantos en redes a los que me preguntaban, y le decía que no iba a salir calendario nuevo. Es que es lo normal, es que es ilógico. Es decir, hay quien está incluso diciendo que si el San Isidro va a pedir jugar en preferente. Ahora hablaremos con su presidente, pero creo que no hay lugar a eso. Lo que sí creo que se puede decir que se limpia la imagen del Club Deportivo San Isidro con esta decisión, porque hubo mucha gente que dijo que el San Isidro pues hizo alineaciones indebidas a conciencia, sabiendo que era alineación indebida. Y no, ahora se demuestra por parte del Comité Canario de Disciplina Deportiva que no era alineación indebida, era alinear a Tagoter en aquel momento. Y permítame que diga a Tagoter, porque fue algo que se trató además en este mismo programa. Lo vamos a analizar enseguida, además de toda la jornada, pero ya está por aquí José Carlos Vega. José Carlos, muy buenas. Hola Mario, buenas noches a todos los usuarios que se vayan conectando en estos momentos para participar, para
conocer todos los detalles acerca de este nuevo programa de la regional. Yo te estaba escuchando ahora y bueno, en relación a esa noticia que se publicaba en algunos medios a lo largo de la semana, esa decisión del Comité Canario de Disciplina Deportiva sobre la situación del San Isidro, y debo reconocer que me sorprendió bastante el tema de los nuevos calendarios, de que si el Carrizal tiene que bajar a primera, de que si el otro. Y bueno, la verdad es que yo creo que es importante recordar que ahora mismo la situación está como está por la decisión de un juez. O sea, de un juez de la justicia ordinaria. Y tiene que ser otra decisión de un juez para invertir la situación. Y ojo, yo no me estoy postulando ni a favor de uno ni de otro, pero sí es verdad que a la hora de informar, a la hora de transmitir determinada información, creo que hay que analizar mucho los detalles de esa información para no, de alguna forma, no confundir, ¿no? No confundir a los lectores. Que se confundió mucho esta semana, José, hay que decirlo, porque se puede dar la noticia, no voy a enseñar yo a nadie a dar noticias, por supuesto, pero creo que no. La noticia es la que es, y es que el Comité Canario ha dicho que aquello que era alineación indebida para el Comité de Competición y para el Comité de Apelación no lo es para el Comité Canario, que está por encima de ellos. Por encima del Comité Canario sigue estando otro estamento más, como es la justicia ordinaria, ¿vale? Pero el Comité Canario está por encima de apelación y de competición y ha dicho que eso no es alineación indebida. Sinceramente, esa te digo, Mario, esa es la noticia. Esa es la noticia. Si a mí me hubiesen preguntado, como yo, digamos, autoridad competente de algún estamento judicial, yo también hubiese estado de acuerdo en ese sentido, que eso no era alineación indebida. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Exactamente. Claro. Y ahora saldrá alguno a decirme que yo le dije al Repe que era alineación indebida, me podrán decir lo que quieran, ¿vale? Pero yo en aquel momento y con Odiseus, que entré varias veces, lo dije. La lógica diría que se debería poder fichar hasta el 16 de mayo, que era la fecha tope. Es la lógica. ¿Cuál es el tema? Que todos sabíamos, porque habíamos hecho consultas a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que la interpretación que había en el seno de la federación era que no se podía. Se dijo incluso en reuniones en Lanzarote, esto surgió en el mes de febrero en Lanzarote. Pues, porque un club lo preguntó, porque se iba a reanudar la competición. Recuerda que en Lanzarote se reanudó antes, porque bajaron antes de nivel, cuando aquí ya habíamos subido. Y cuando se iba a reanudar en Lanzarote la primera regional, ya se habían cumplido esas cuatro últimas jornadas. Y entonces lo preguntó un club. Y allí mismo la federación les dijo que no. Que la federación entendía que las cuatro últimas jornadas ya se habían cumplido, que por lo tanto no podían fichar. Eso de Lanzarote se extrapola después a Gran Canaria. Y esa es la interpretación que se da. Y es lo que dicen los comités, tanto el comité de competición como el de apelación, que son órganos independientes dentro de la federación, pero están dentro, en definitiva. Y ahora el Comité Canario ha dicho otra cosa y mañana la justicia podrá decir otra. Pero como has dicho tú bien, y estábamos diciendo, la noticia era esa, que el Comité Canario ha dicho que eso no es alineación indebida y que por lo tanto San Isidro recuperaba esos puntos, no solo los puntos del partido del Carrizal, sino creo que alguno más, que ahora nos lo dirá el presidente del San Isidro. Esa era la noticia. Todo lo demás que se dijo en estos últimos días, de que se iba a hacer un nuevo calendario, de que el comité de competición había dicho que el Carrizal tenía que descender, eso no lo ha dicho. Que no lo ha dicho, que no hay nada más que la resolución del Comité Canario de Disciplina Deportiva para ver que no dice nada de eso, ni que el San Isidro deba ascender, ni que se deba hacer un nuevo calendario. Es que no se ha dicho, ni por asomo. Fíjate que has dicho dos cosas muy importantes, que ya las comentamos en su día, y que hubiesen evitado el llegar a esta situación. Por un lado, la actuación del ente federativo, de la federación, en torno a este tema. Porque cuando se estaba viendo venir que iba a haber una reducción de temporada en cuanto a jornada, iba a subir esta problemática, la federación tenía que haber intervenido en su momento a informar de forma oficial a todos los clubes sobre los criterios a seguir para el cumplimiento de esta norma. ¿Vale? Eso por un lado. Te respondo a esa enseguida, vale. José. El principal problema de eso,
que estoy de acuerdo contigo, es que quien decide si es alineación indebida o no son los comités de competición o de apelación. Y son órganos independientes. Por mucho que la opinión de la federación sea que es alineación indebida, ¿no? O sea, que no se podía fichar. Lo cierto es que los comités podrían decidir otra cosa diferente a lo que opinan las personas dentro de la federación. Pero es verdad que habría sido una solución lo que tú dices. Pero bueno. Y la otra. Espérate, aunque la federación hubiera salido, en Tenerife sacó una nota informativa para decirlo, diciendo que no se podía fichar hasta tal plazo, hasta tal fecha. Vale. El Comité Canario de Disciplina Deportiva está por encima. O sea, si la federación hubiera dicho en aquel momento, oiga, saca una circular y digo, no se puede fichar porque se han pasado las cuatro jornadas, papá, y explica todo el rollo este y demás, ¿vale? Un club podría haber denunciado, como o recurrido en este caso, y el Comité Canario, según este criterio que hemos conocido ahora, habría dicho que sí se podía fichar. O sea, por eso no puede la federación meterse en ese tema, ¿vale? Pero bueno, podría haber sido una solución. Y luego la otra, que también lo comentamos en su día, la demora del Comité Canario en dar respuesta al recurso presentado por el San Isidro. Si esta comunicación que hace ahora el Comité Canario la hubiese hecho en tiempo y forma, también hubiésemos evitado todo esto. Efectivamente. Son dos aspectos que creo que son importantes recordar porque lo comentamos en su día y hoy a día de hoy creo que nos da la razón a todo el mundo, ¿no? O sea, las actuaciones erróneas de los agentes, pues creo que un poco de alguna forma son responsables, entre comillas, ¿no? De esta situación que se creó, ¿no? Pero bueno. Creo que hemos hecho una introducción bastante amplia. Vamos a ver qué piensa el Club Deportivo San Isidro. Vamos a saludar a su presidente, Óscar Tacoronte. Óscar, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, Presi, buenas noches. Gracias por este ratito que nos ha dedicado. Sí, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de todo esto, Óscar? Yo poco más que añadir, porque ustedes lo han explicado bastante bien. Yo, por mi parte, agradecerles que me den la oportunidad de hablar después de tantos meses en el que se ha estado hablando de este tema y nunca San Isidro se había pronunciado ni le habían dado la oportunidad de explicarse. Yo solo quiero decir que yo no voy a profundizar en los temas legales y esas cosas porque yo, la verdad, que yo ahí poco sé, ¿vale? Ustedes me pueden dar mil vueltas seguramente. Yo lo único que quiero decir es una cosa, que el San Isidro, el Club Deportivo San Isidro, nunca ha hecho lo que ha hecho por lo que se ha estado diciendo ahí de los puntos, de querer estar en preferente, de todas esas cosas que se ha dicho. Nosotros creíamos que la alineación de Tagoté era correcta y a nosotros se nos sanciona económicamente. Nosotros lo que buscamos es la parte económica, que a todo el mundo le quede claro. ¿Por qué? Para un club como el San Isidro, yo no sé los demás, pero yo sé cómo están mis cuentas. Y las cuentas de San Isidro son pobres. Somos un equipo humilde, de un barrio. Y nosotros vamos mirando la parte económica. Queremos recuperar ese dinero que creemos que no se nos tenía que haber multado por eso. Que le quede claro a todo el mundo. Que se ha dicho unos, otros. Aquí ha hablado libremente todo el mundo de que buscamos otros intereses que no son los económicos, y eso es falso. Que quede claro que eso es falso. Las consecuencias colaterales de lo que ha pasado, y ahí yo no entro. No, pero Presi, perdona que te interrumpa. Yo creo que también es muy importante, porque creo que cualquier club o persona particular también lo haría. Cuando eres denunciado por algo de lo que tú crees que no, de lo que tú no estás de acuerdo, también quieres lavar tu imagen, porque como club siempre queda en entredicho que el San Isidro haya hecho de forma intencionada determinada infracción, en este caso llámese alineación indebida, y evidentemente entiendo perfectamente lo que estás diciendo en cuanto a lo que es la recuperación económica, porque evidentemente han tenido que desembolsar una pasta. Pero evidentemente, por otro lado, también el club, la intención es eso, limpiar su nombre, lavar su imagen, decir, oye,
No, no, yo no he cometido ninguna falta. Creo que un poco eso también hay que añadirlo, ¿no? Eso era otra de las cosas a las que iba a referirme ahora a continuación. Vale, perfecto. Te me has adelantado, perfecto. Pero... Gracias. Me he adelantado, te pido disculpas. Pero eran las dos cosas que quería comentar y quería aclarar, ¿vale? Que San Isidro nunca ha querido jugar en contra de lo que se ha dicho. Hasta ahora siempre hemos cumplido con todo y seguiremos cumpliendo con todo. Incluso cuando ascendimos en los despachos hace ya 2 años, aquella preferente que se paralizó, yo no estaba de acuerdo con haber subido. A mí me hubiera gustado terminar las jornadas que quedaban y no se pudo hacer y ganar el ascenso en el terreno de juego. Pero no fue así. Y ese ascenso no me gustó. Pero bueno, igual que no me gusta ahora que estén diciendo de San Isidro todo eso que se está diciendo. Pero yo no voy a entrar en esa parte legal porque yo, como dije antes, me pueden dar 1000 vueltas porque yo del tema, para eso está la asesoría. La asesoría que a nosotros nos lleva a todo este tema y ellos son los que nos representan a nosotros en estas cuestiones. Óscar, entiendo también por lo que estás diciendo, a ti te ha dolido que se ha dejado caer en muchas ocasiones que esto lo hace el San Isidro prácticamente compinchado con el Valle Seco para el Valle Seco permanecer, se dijo en aquel momento, ¿no? Cuando se volvió a rehacer el calendario para meter al Valle Seco, ¿no? Nada, se han dicho tantas cosas y bueno, estamos en un país libre, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero hoy estoy yo aquí representando al club para desmentir todo eso. Ni Valle Seco, ni Carrizal, ni llámese quien se llame, estamos aquí para favorecer a nadie. Nosotros estamos aquí para favorecernos a nosotros mismos, para defendernos a nosotros mismos. A todo el mundo le quede claro eso, ni Valle Seco ni nada, aquí no hay nada de segundos intereses ni nada de eso. En torno a todo esto, las sanciones, porque fueron 3 resoluciones, creo, Óscar, las que salieron, o dime más, está esta que estamos viendo que es del Carrizal, pero salieron 2 más también esta semana, ¿no? Creo que habían de otros equipos, creo, ahora mismo no recuerdo, pero creo que había otra denuncia de otros equipos. Por ahí también, pero no sé, de las otras no sé todavía nada. ¿De ustedes solo, era el de Carrizal? Creo que sí, a día de hoy tengo conocimiento de que está la del Carrizal. Vale. El San Isidro, como decíamos antes, va a seguir compitiendo en Primera Regional. Esto no le abre la puerta a reclamar ningún ascenso ni nada por el estilo. No, que quede claro que ni... Ahora me llaman por teléfono que voy a subir a preferente y le digo que no, que se olvide. No quiero la preferente ahora. Que se la quede para ellos, para que sea. Con lo bien que estás ahora en primera, ¿no? Si tengo que subir a preferente, que sea a final de esta temporada y porque lo hayamos logrado en el campo. En ese camino estás, ¿no? Bueno, ahí estamos. Esto es largo, acaba de empezar. No se ha terminado ni la primera vuelta. Vamos a ver, estamos ahí. El equipo está funcionando bien, está haciendo buenos partidos y ahí estamos. De aquí al final pueden surgir muchas cosas como en aquel ascenso que tuvimos hace 2 años. Sí. Además se está poniendo la cosa fea, ¿no? Como esperemos que se pueda retomar todo, ¿no? La competición, pero se está poniendo la cosa fea. Sí, parece ser que está otra vez sumándose todos esos contagios, gracias a que ahora hay un parón. Bueno, en la región. Hoy han habido menos. Seguimos jugando ahora el miércoles. Tenemos partido el miércoles y luego no recuerdo exactamente si la siguiente semana descansamos, pero está la cosa complicada. Sí, hoy habían 4, no sé si, bueno, la noticia es buena, evidentemente, pero hoy anunciaba Sanidad 1.200 y pico casos en las últimas 24 horas. Creo que son 400 y pico menos que el sábado. Bueno, ha mermado un poco, pero es verdad que todavía la situación sigue preocupando y mira, sobre todo lo más preocupante es que está salpicando también al mundo del fútbol regional. Dime. Para no volver loco a la gente con muchas leyes y muchas cosas, por eso queríamos también tener a Óscar hoy y dar un perfil más de club
sin meternos muchos jaleos. No sé si puedes leer bien, José, para leer esta última página prácticamente de la resolución del Comité Canario, en la que más o menos se resume todo. ¿A partir del punto octavo? Sí. Vale. Ante la situación descrita, no cabe otra interpretación del artículo 42.1 del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol que la realiza don Oscar en su escrito de recurso al considerar no ajustada a derecho las sanciones impuestas a su club. Efectivamente, el tenor literal de dicho artículo 42.1 es el siguiente. Los clubes podrán solicitar y obtener licencia de jugadores en cada temporada, siendo el periodo hábil el comprendido entre el 1 de julio y el 16 de mayo de la temporada en curso. Si bien la alineación de futbolistas del futbolista en competición oficial quedará subordinada a su inscripción federativa antes de la última cuarta jornada establecida en el calendario de la liga regular de la competición oficial de que se trate. Pero quizás cabría preguntarse, ¿cuál sería entonces el motivo de introducir en dicho artículo la limitación de inscribir a nuevos jugadores cuando resten 4 partidos para terminar la competición, aunque se haga dentro del plazo establecido en el mismo, el 1 de julio y el 16 de mayo de la temporada en curso? Este comité considera que la interpretación acertada de esta exigencia impuesta por el último párrafo del artículo 42.1, en la que no se establece ninguna fecha concreta para prohibir la alineación del jugador y sin embargo impone de forma taxativa que esta se ha de llevar a cabo antes de la cuarta última jornada, no es, como se afirma en las resoluciones recurridas, la de establecer una fecha para crear una situación de certidumbre de la que los clubes habrían de partir para abstenerse de cualquier intento de inscripción de nuevos jugadores, sino la de evitar que en esta fase decisiva de la competición, cuando resten 4 jornadas para su finalización y esté próximo el momento en el que se han de alcanzar las principales metas de la misma, lograr la victoria final, conseguir ascensos o evitar descensos, etcétera, los clubes implicados en alguno de estas metas que cuenten con mayores medios sociales o económicos puedan obtener para potenciar a sus equipos y alcanzar sus objetivos la incorporación de nuevos jugadores, alterando con ello y poniendo en riesgo los principios de igualdad, respeto y fair play que han de presidir toda competición. En virtud de lo expuesto... El anterior párrafo, pero si no fuera esta... Bueno, sí, pensé que estaba tachado. Si no fuera esta, la única interpretación posible para las disposiciones del artículo 42.1, ¿qué responsabilidad cabría exigirle a la propia Federación de Fútbol de Las Palmas que con desprecio absoluto de su propia normativa otorga licencia federativa a favor de jugadores que una vez cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 144.1 del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol constituyen la certeza sobre la legalidad de la inscripción y participación de los mismos en las distintas competiciones, a sabiendas, como ha ocurrido en este caso, de que el uso de dichas licencias y su alineación en algún encuentro hará incurrir a sus titulares en infracciones susceptibles de graves sanciones con notorio perjuicio para los clubes que las hubiesen diligenciado. En virtud de tal, acuerda... Estimar el recurso y demás. Es bastante claro. Al final, no se estaba haciendo lo de las 4 últimas jornadas porque quedaban más de 4 jornadas. Y además también da un palo la resolución diciendo que entonces, ¿para qué hacen la ficha? No, Óscar, si no se puede alinear, ¿para qué te dejan hacer la ficha de Tagoter? Por eso, una vez que a nosotros nos permite, el gestor nos permite hacer la ficha Tagoter y con la norma de que hasta las 4 últimas jornadas, en base a todo eso, es cuando nosotros seguimos recurriendo y seguimos para adelante porque creemos, y dicho por una persona que conoce, que es nuestro asesor, de la asesoría que lleva todos los papeles de nuestro grupo, todos los intereses, seguimos para adelante porque creemos que tenemos la razón y solo... y única, exclusivamente por la parte económica, no hay más. No hay que ir tan lejos, aunque evidentemente esta resolución lo aclara, pero no hay que ir tan lejos, y me explico, yo creo que hay que usar la lógica. Estamos hablando de 2 temporadas en las que por la situación de pandemia que vivimos, se ha modificado, se han reducido temporadas, sí. Se han cambiado
fases de ascenso, formatos de fases de ascenso. Se han intercambiado jornadas. Se han creado categorías, grupos. En resumidas cuentas, se ha alterado la competición. ¿Cómo es posible aplicar una norma siguiendo estos criterios en una competición adulterada? O sea, es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido aplicar una norma en una temporada o en dos temporadas en las que ya se ha adulterado la competición por un montón de causas. Reducción de número de jornadas una temporada, cambio de formato del sistema de fase de ascenso, alteración de jornadas, una jornada después la otra, aplazar jornada. ¿Cómo se han olvidado de esto? José, no sé si has leído la resolución íntegra, pero es exactamente eso. Es lo que ha dicho el Comité Canario de Disciplina. No, te estoy diciendo que, o sea, exactamente usando, eso. Usando la lógica. Usando exactamente la lógica, eso ha dicho. No hay que ir tan adentro. Es decir, es que, no sé, por eso te decía, la resolución lo explica. Pero es que no hay que llegar a esa resolución. Pues vamos a aplicar la lógica, señores. Que a todo el mundo, nadie cuestionó una reducción de temporada por motivo de la pandemia. Todo es mucho más fácil. Sí. Claro, es mucho más fácil. Pero bueno. Está todo explicado ahí y todo es mucho más fácil de lo que se lleva a cabo después. Sí. Sí. Se ha liado. Mario. No, sí. Bueno, ¿qué más? Hablemos de la temporada, Óscar. ¿Cómo está San Isidro? Bueno, a día de hoy estamos en quinto puesto. Y nada, ahí semana a semana, nosotros partido a partido, no nos apuramos a pensar más allá de la semana en la que estamos y trabajamos para esa semana. Bueno, trabajan los jugadores para después ir al partido y ahí estamos, no pensamos más allá de una semana. No hay objetivo de ascenso ni nada, Bresi. Para nada. El objetivo es crecer institucionalmente antes que deportivamente. Que vengan los resultados deportivos, vengan favorables, que vengan bien, que ascendemos. No vamos a decir que no. Pero el objetivo del club es primero social, institucional. Y luego lo deportivo. José. No, le estaba preguntando a Óscar que si está satisfecho con el plantel que se ha conformado. Es importante, entiendo yo, que no solo es conformar un plantel, sino también un poco hacer grupo, crear piña. Y bueno, creo que eso se está consiguiendo, ¿no? Hay buena armonía dentro de lo que es el club, por lo menos en cuanto al primer equipo se refiere. La verdad que después de que el Repe el año pasado se marchara, nos costó mucho encontrar a un entrenador. La verdad que Carlos Ontivero, desde el principio, nos ha sorprendido para bien. No lo conocíamos, teníamos referencia de lo que había hecho en Agaete. Y la verdad que estamos muy contentos, sobre todo como persona, como trabajador, le encanta los banquillos, le encanta estar en el campo y la verdad que muy contento y luego pues el grupo que hay de jugadores, maravilloso. Se apostó por esos jugadores que teníamos del año pasado y con ellos hemos tirado, o sea, han llegado algunos jugadores que vienen de Las Palmas y vienen de esa zona de por ahí. Y la verdad que el grupo de jugadores que tenemos este año, para mí, fantástico. Pero va a haber que trabajar mucho para subir, para conseguir estar arriba, porque el grupo está bastante apretadito, ¿eh? Bueno, estamos viendo que ahí los primeros 5 o 6 equipos estamos en esos puntos. Tenemos todos los mismos puntos, un punto arriba, un punto abajo. Sí. Pero bueno, nosotros lo que queremos es semana a semana conseguir los máximos puntos posibles por si hay una para el próximo año hay una segunda regional,
estar fuera de esos puestos lo antes posible, y a partir de ahí lo que venga, bienvenido sea. Óscar, también, como decías, creciendo institucionalmente con ese convenio o filialidad, mejor dicho, con el Rocamagro, háblanos un poquito. Bueno, la verdad que tal como está el fútbol base en estos tiempos complicadísimos de sacar categoría, pues nos planteamos esa, lo de la filialidad. Se habló con el Rocamagro, nos sentamos, tuvimos varias reuniones, pusimos sobre la mesa todas aquellas cosas que tanto a unos como a otros creíamos que iba a ir bien para ambos clubes, y la verdad que se empezó a trabajar y a día de hoy se está haciendo, creo, se está haciendo un buen trabajo para que en un futuro esos dos equipos sigan como estamos hasta ahora. Pero la idea es tener equipos de base con los dos o en algunas categorías solo con uno. ¿Cuál va a ser la idea de aquí al futuro? Bueno, este primer año, esta filialidad ha tenido que ser así, compartir equipos tanto en un lado como en otro. Es pronto para decir si vamos bien encaminados o si no. Es pronto todavía. A día de hoy creo que estamos haciendo las cosas bien, y ya a final de temporada, cuando nos sentemos en el mes de mayo, junio, cuando sea, valoraremos aquellas cosas que creemos que tenemos que valorar, si se han hecho bien, si no, dónde tenemos que mejorar. Y a partir de ahí, en mayo o junio, cuando sea, pues valoramos el siguiente paso o seguimos como estamos. Nada más, creo, José, si tú tienes algo más. No, nadita más. Reiterarle el agradecimiento por estos minutitos que nos ha dedicado. Entendíamos que era importante también contar con su presencia o con algún representante del club en esta semana que se ha recibido esa noticia. Y bueno, un poquito más, desearle toda la suerte del mundo, que sepa que lo vamos a seguir vigilando toda la temporada, evidentemente, y que nada, esperemos volvamos a vernos. Oye, que ganaron el derbi esta semana, eso fue. Sí, señor. Sí, señor. Fue un chute ahí de moral, ¿no, Óscar? La verdad que sí, y de la manera que se dio, porque hasta ahora íbamos ganando los partidos con la mínima, o los perdíamos con la mínima, pero ahí siempre a última hora, y esta vez pues se nos dio al revés, ¿no? Ya en tiempo de descuento, en un contraataque, después de un córner, creo que fue una falta, Ale mete segundo, y la verdad que fue una alegría inmensa. Sobre todo, no solo por haber ganado el derbi, sino porque la verdad que los chiquillos habían trabajado toda la semana, estaban muy metidos en el partido, y la verdad que me alegré mucho, sobre todo por ellos, que son al final los que están en el campo, son los que están entrenando día a día bajo la lluvia ahora en esta época, que ahí arriba el frío que hace al lado del cementerio, pues la verdad que los chiquillos son los que se lo merecen. ¿Hay posibilidades de que se termine la grada de que da para las piscinas, que es algo más azocada que la otra, para ver si la gente se anima a ir a los partidos o eso está completamente parado, no hay posibilidad? No sé si lo has hablado con Ancor o con alguien del ayuntamiento, si hay posibilidades de que esa grada se termine algún día. Yo creo que posibilidades las hay. Otra cosa es que haya... económicamente haya dinero en el ayuntamiento para poder hacerlo. Lo busquen, coño. Es que se falta un techito, pero bueno. Pero hace falta, ¿no, Óscar? Porque Mario. La otra grada, perdona, José, la otra grada es demasiado fría. Es imposible ir un viernes por la noche ahí a ver fútbol. Es un sufrimiento casi. Es que la otra opción es pasar los partidos para los sábados a mediodía o los domingos, porque hace mucho frío por la noche los viernes. Es una pasada, ¿eh? Es una burrada. Pero mira, hace mucho frío, la verdad que sí. Y la grada que está por las casetas, yo creo que sería idóneo arreglarla y tal, porque te cubre las espaldas. Pero sí, también, claro. También les digo a ustedes, a los socios, a
todos los que sean de San Isidro, que estamos vendiendo unos abrigos, son bastante buenos y los pueden aprovechar. Así van a ver fútbol. Buena idea, sí, señor. Qué bueno. Si compro dos entradas, se lleva un abrigo. Hacen falta los abrigos, chiquito campo, sí, ese, Dios mío. Mucho frío, ¿verdad que sí? Oscar, muchísima suerte. La verdad es que el campo de Rodríguez es espectacular. Sí, sí, no, no. El sí. Campo, como ciudad deportiva, es una de las mejores de la isla. Una maravilla. Sí, sí, señor. Además, el sitio natural de, es el sitio natural de San Isidro, Oscar, porque... San Isidro lleva toda la vida en barrial, pero el sitio natural del San Isidro es estar ahí junto a su barrio, que la gente pueda incluso ir caminando hasta el campo y disfrutar de los partidos de su equipo. Lo que pasa es que tenemos que o poner calefacción o hacer algo ahí para que la gente no pase tanto frío. Claro que sí. Es complicado el techo como para pedir calefacción al ayuntamiento. Exacto. Pero bueno, nosotros pedimos, Ancón nos suele ver, a ver si Ancón lo ve y nos hace caso en algo. Más que sea, por lo menos que termine esa, por lo menos terminada esa gradita. Por lo menos terminada esa gradita si hace falta. Sí. Pues, Presi, ¿qué te digo? La verdad que tengo que. Sí, dilo, Oscar. Nada que. Que la verdad que tengo que agradecer a ANCO y al ayuntamiento muchas cosas, ¿no? Yo ahí en el tema del techo y otras, ahí yo no entro, porque eso cada uno sabe las posibilidades que tienen para hacerlo o no hacerlo, eso nada, pero la verdad que ANCO siempre está del lado de todos los equipos aquí en Galda y de San Isidro. Y yo la verdad que siempre nos facilita las cosas y tengo mucho que agradecerle. Ahí la verdad que sí. Pero hay que pedirle cosas para que no se duerma. Sí, porque como llueva, ahí cuando llueve no hay dónde correr. Cuidado, porque tampoco hay que pedirle mucho, porque enseguida se me sube en vuelta y se me enfada. Oscar, mil gracias, mucha suerte. Venga, Presi, chao. Gracias a ustedes. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Oscar Tacoronte, pues presidente. Es que en San Isidro te agarra un chubasco y ¿para dónde corre? No hay dónde meterse. No hay dónde meterse. Y exagerado. Pero bueno, poco a poco, la verdad que es un campazo, una ciudad deportiva espectacular. Sí, con el césped nuevo, con la pista de atletismo nueva. Merece ser acabada. Merece ser acabada. Esa grada lleva parada. Sí. Ni sé el tiempo. Sí. Hacía yo desde ahí los partidos del Galda en preferente, la última, hace ya una exacto. década. En esa grada no. Lo que lleva Sarada caminando ahí. Casi pero nada. Bueno. José Carlos, comenzamos con la jornada. Vamos a comenzar precisamente por la primera regional, donde hay jornada el miércoles. Recordemos, por cierto, un interesantísimo Viera Galdar en el Alfonso Silva el miércoles a las 9 de la noche. Hubiera que se ha metido ahí en la tercera plaza. ¿Eh? Exactamente, que se ha metido después de ganar 0-2 al Guía Sub-23 esta semana. Está ahí, metido con 23 puntos, junto con el Galdar Club, que también tiene 23, que esta semana perdía frente al San Isidro. Y el líder vuelve a ser el San Nicolás, que vencía 2-3 a la Aruca Sub-23. Fíjate qué igualdad en los partidos. Sí, el no, Tejeda. Ya digo, el grupo está muy apretado. Sí. Mira el Guayarmín. El Tejeda también se vuelve a meter por ahí, venció... Mismo. Venció 0-2 al Atalaya y se pone con 22 puntos, los mismos precisamente que el San Isidro, el Guayarmina y el Casablanca con 21. Un Casablanca que vencía 0-1 al Goleta Sub-23 y el Guaya que vencía 2-1 al Bañaderos. No, también ganó el Firga 0-4 y empataron un gol esta tarde. Perdona, José, ya te dejo. Empataron un gol esta tarde en Saucillo y el Agaete. Dime. No sé si tiene fecha el partido aplazado que tiene el Guayamina con el San Mateo B, pero probablemente, fecha... José Carlos, los partidos se van a seguramente durante esta semana se comunicarán. El próximo fin de semana, la próxima semana, el 28-29, martes 28, miércoles 29, se ubicarán muchos partidos aplazados. Porque fíjate que el Guayamina de ganar ese partido se iría a 24 puntos y se colocaría segundo. Exactamente. Ojo. Está la liga al rojo vivo. En el grupo segundo no hemos podido. Está la liga, Mario. Está la liga, Mario. Todo lo contrario que el volcán de Cumbre Vieja. Exacto. La liga está al rojo vivo y el volcán se está parado. Y esperemos que siga así. Todo por nuestros hermanitos palmeros que ya bastante mal lo han pasado.
El grupo segundo también está muy interesante. Se han aplazado muchos partidos por incidencias COVID este fin de semana. Por ejemplo, el del Pedro Hidalgo contra la Codetti, el del Sporting contra la Unión Marina, también el Aregrán Kaisle Club y el Muelle Grande Almenara. El líder sigue siendo el Pedro Hidalgo con 28 puntos, seguido del San Antonio con 27, que vencía 3-0 a los Nidillos. Tengo apuntado esa invitación que tenemos para oye, hablar con... Oye, sí, a lo de los Nidillos. Sí, pero sí, esta semana no teníamos tiempo. Salió este tema, esta noticia, y no podíamos. El Sporting suma San Antonio 27, Sporting 22, Atlético Gran Canaria 20, que vencía 6-0 al Calero, y también se jugó este fin de semana el Fomento 6, Talleres Canari 2, y el Inter del Pilar 2, Piletas 0. En el grupo tercero de esta primera regional no se disputó el Casa Pastores San Pedro Mártir B por una incidencia COVID. El líder es el Sanfer B con 28 puntos, goleaba 0-7 al Abrisajá, seguido del Juan Grande con 26 a 2 puntos, vencía 1-2 al Valsequillo. También por ahí el Casa Pastores con dos partidos menos que el San Fernando, con 23 a 5, con dos partidos menos, como decíamos. También se está acercando el Tablero, que vencía 0-5 al Fútbol Tec. Pasamos a la regional preferente y vamos viendo también algo en pantalla. En regional preferente, a ver si te pongo por aquí, preferente, grupo 1. Aquí está, lo ponemos en pantalla y vamos comentando cómo fue la jornada de este fin de semana. En el grupo 1, decíamos, de la regional preferente. Nuevo derbi norteño, nuevo derbi norteño. Esta vez sí, con victoria del Becerril. Sí, 1-2. Que 1-2, un Becerril se coloca séptimo. Agravando un poco más la situación de un Cardones que colista sin conocer la victoria tras 11, con tan solo un punto tras 11 partidos disputados. También sigue la victoria, el bache del Sporting, el Sporting de Tías, que sigue en un bache, llegó a estar líder y mira dónde está ya sexto clasificado. Esta semana fue goleado por el MASPA, sí. 4-0, me decía. Sí, también destacamos la victoria del Balos por 1-0 frente al Victoria. Un Victoria que también se ha visto frenado porque iban bastante lanzados para arriba. Sí. De hecho, sigue, está quinto en la tabla, pero fue frenado por el Balos, que se coloca ahí en la octava plaza. El Goleta coliderando junto con el Taïlla, aprovechó, sí, venció 1-2 al Artenara este mediodía y aprovechó también el pinchazo de ayer del Taïlla frente al Arguineguín, que no pasó del empate a 0 goles, y también se jugó ayer la victoria del Telde 2-0 frente al San Pedro Mártir. El Taïlla pues lidera con 25, al igual que el Goleta. San Bartolomé, con dos partidos menos, tiene 22 puntos. Esta semana tampoco jugó frente al Ingenio por incidencias COVID, los mismos puntos que tienen más Palomas. Victoria y Sporting 19, Becerril 18, Balos y Telde 14, Ingenio 11, y en descenso el San Pedro, el Arguineguín, el Artenara y el Cardones con 7, 6, 5 y un punto respectivamente. Como veo yo poca participación esta noche en el programa. Con respecto a este grupo, podríamos hacer una pregunta: ¿se mantendrán esos dos arriba o recordemos los que vienen por detrás, más Paloma y San Bartolomé, que tienen dos partidos menos? ¿Podrán ser los claros favoritos a ocupar las dos primeras plazas del grupo? Bueno, pues a ver si alguien... A ver qué opinan los... Joder, grupo 2 también nos ponen su opinión, que es lo que vamos a comentar ahora. La pregunta del grupo 2 sería si mantendrá la Estrella ese ritmo que tiene ahora mismo en la primera plaza, o apretará al Universitario, que tiene dos partidos menos, sorpresa este fin de semana, con esta derrota. Mira, se ha metido el Dorama, se ha metido ahí segundo. Vamos a repasar los marcadores primero. Sí, te comento rápidamente. El Universitario, que perdía 1-2 con el Dorama, además el Vecindario. La jornada arrancó el jueves, en la noche aquí en Galdar. Sí, el jueves con el Barrial 0, Estrella 2. El viernes, sí, Carrizal 0, Doramas 3, Universitario 1, Lomo Blanco 2. Y el sábado, el Vecin Club 3, Las Playitas 3, y hoy domingo el Longueras 1, Tarajalejo 1. No ya se jugaron apareciendo... ni el Teror Guía ni el Cotillo Costa Ayala por incidencias COVID. Ya está apareciendo en las clasificaciones digitales el Vecin Club con el nombre del Vecindario. Sí. Mira, dice Cristina que ella aspira, que el MASPA aspira a quitarle ese sitio. ¿A quién? ¿Al líder? La pregunta que hacía antes, ¿eh? Sí. Es que vamos a ver.
Están metidos Goleta y Taille, que quizás no eran los llamados al principio, a priori favoritos para meterse arriba, ¿no? Ahí detrás está el San Bartolomé y está también el Maspaloma. El Sporting de Día se ha ido desinflando un poco. Y la cuestión es esa, ¿no? Se van a invertir las posiciones. Al final serán Maspalomas y este equipo mucho. Se juega la cabeza en Bartolomé. Queda mucho. José Carlos, respecto al grupo 2, la victoria del Lomo Blanco frente al Universitario, además de ser importante, porque el Universitario es uno de los gallitos y demás, tiene un valor sentimental, por así decirlo, importante, algo de revancha. Mira, te dice Cristina que tiene dos partidos menos el MASPA, que lo tengas en cuenta también. Y que no tiene fe en el Goleta. Que no le tiene fe al Goleta. Di la fe. José Carlos ha preguntado qué creen ustedes, ya lo pueden decir. Que decíamos, José, que él tiene un aire de revancha, porque el Universitario cuando nació creció muy fuerte y lo hizo precisamente en el campo del Lomo Blanco, llevándose muchos jugadores, entrenadores y de todo. Y entonces esta situación, esta victoria, ha gustado mucho en Lomo Blanco, hay que decirlo así. Lo han vivido casi como ganar una Champions si te descuidas. ¿Vale? O sea, ha sido una victoria importantísima para el Lomo Blanco, lo han celebrado en redes sociales muchísimo, porque tiene ese valor, de ese aire de revancha respecto al Universitario, que es un equipo muy fuerte. Mira, aquí nos lo dice precisamente un seguidor del Lomo Blanco, Juan Carlos, dice: sorpresón, no, el Universitario ha ascendido este año como el Lomo Blanco, lo que el Universitario ha hecho un equipo para ascender, como dicen ellos, y el Lomo Blanco es un equipo para mantenerse, pero es un equipo joven y que juega muy bien al fútbol. Juan Carlos, he dicho yo lo de sorpresón y lo puntualizo por si no me has entendido. Y además lo recalco. Para mí es un sorpresón espectacular. El Universitario además, tiene una plantilla absolutamente de locos. Jugadores de tercera división o incluso de categorías superiores jugando en regional preferente. Y no solo es que ellos digan que aspiran al ascenso, como pones tú ahí. Un equipo hecho para ascender. No es que ellos lo digan, es que es así. Es que es un equipo hecho para ascender. Y eso no quiere decir que los demás sean malos, ¿no? Lo que quiere decir es que el Universitario tiene un equipazo. Y el que diga lo contrario, vamos, es que es ciego, ¿vale? Entonces, sí, me reafirmo, es un sorpresón espectacular, no estoy desmereciendo para nada Lomo Blanco. No, o sea, además el propio texto lo dice, es decir, claro, es verdad lo que dice este hombre, que los dos han sentido este año, pero claro, ahí está, en la confección de plantilla hay una diferencia abismal, con todo mi respeto, ¿vale? Un equipo hecho para ascender y otro para mantenerse. Cuando, además, hablamos la semana pasada aquí con José, el entrenador del Lomo Blanco, y lo decía, que no hay color. Cuando el que está hecho para mantenerse le gana al que está hecho para ascender, es una sorpresa, es un sorpresón. Así de claro. Vale, bueno, ¿qué más? Y así está el grupo. Atentos a recuperación de partidos, además de jornadas, que también vuelve a haber este 23 de diciembre hay jornada. Entiendo que el partido del Guía Universitario de este 23 de diciembre también se va a aplazar, porque creo que sigue en cuarentena por esas incidencias COVID que han tenido, son más de una, y hay resto de jornada también para el día 23. Atentos para el fin de, para la semana del 29, que pueda haber también partidos que se fijen de esta categoría, de esta regional preferente grupo 2. Pasamos a la tercera, si alguien quiere comentarnos algo, está completamente abierto. También pueden dar me gusta a la publicación, al vídeo, que no les cuesta nada poner un me gusta y no nos lo hacen. Así la que, tercera, la tercera nos la ventilamos prontito. Sí, ¿no? Pero quiero ponerte un vídeo ahora que he encontrado por redes y que ahora lo vemos. Coméntame la tercera. Espérate un segundo, que perdí aquí un poco la visión. Bueno, como ya todos sabemos, 5 partidos aplazados. Ya el sábado en la mañana se confirmó lo que ya se sabía desde el día anterior, que el Busanada, que Las Palmas de Busanada tampoco se iba a jugar por episodios de COVID. Repito, 5 partidos aplazados, tan solo 3 se pudieron disputar. Uno en la tarde del sábado, con esa primera victoria de Larucas lejos del Tonón, por fin. Ha conseguido Larucas ganar como visitante, merced a un solitario tanto
en la recta final del partido, gol de Marcos en propia meta después de una falta lanzada por Nauset Alemán, tres puntos que consolidan o que reafirman al Arucas en la segunda plaza y que le acercan a tan solo dos del liderato, a tan solo dos de Las Palmas C, aunque los amarillos con un partido menos. Fíjate la Unión Puerto, ya en los partidos, los dos partidos del domingo, goleada al Tenisca 4-0 con dos goles de Facu, un gol de David Ramírez y otro de Iván Albert. Está sonando muchísimo este valenciano que está en Unión Puerto, Iván Albert, que volvió a contribuir con un gol a esa victoria de su equipo. 4-0, nada más y nada menos que un Tenisca que venía de ganar sus cuatro últimos partidos. Y bueno, esta situación, octava jornada consecutiva del Puerto sin perder, con 5 triunfos y 3 empates, provisionalmente tercero, con 23 puntos, pues a la espera de eso, de que el Atlético Paso, el Lanzarote, el Herbania, el Tenerife B, puedan jugar también sus partidos. El otro partido del domingo se resolvió en el Antonio Domínguez a favor del Marino, por 2-0, frente a un Viera que sigue sin saber lo que es ganar lejos del Alfonso Silva, y que encajó el primer gol con un tanto en propia meta de nuestro queridísimo llamado Elvis. Nami completaba la... Le va a que le hace daño, ¿por qué destacas eso? No lo destaco, solamente lo menciono. Vamos a ver, no va a hacer daño. Ni es el primer jugador que ha marcado en primera meta, ni será el último. O sea, estos son cosas... Seguro que se ha marcado uno más. Son lances del fútbol. Lo mismo. Fíjate, si el Viera gana 0-1 con gol de Elvi, pues yo también hubiésemos sacado, pues con gol de Elvi ganó el Viera, pero oye, ¿qué matar? No es pecado, somos humanos, no equivocamos, no pasa nada. También otra incidencia, Mario, que hubo esta jornada, estaba leyendo en algún periódico digital, que bueno, que se olvidó a la federación de notificar al Gran Tarajal el aplazamiento del partido contra el Vera y tuvo que personarse en su estadio. El Vera sí estaba notificado, pero el Gran Tarajal no. Bueno, un error. Mira, la semana pasada creo que expliqué aquí lo que ocurrió con el aplazamiento del Viera o Santa Úrsula, ¿verdad? Que fue casi a la 1 de la mañana del viernes y demás. El Gran Tarajal sabía que el Vera no iba a viajar. Lo sabía. Sabía que el partido se iba a aplazar. Y el Vera, igual que hizo el Viera hace, el Gran Tarajal me refiero, igual que hizo el Viera hace una semana antes, y como han hecho todos los equipos durante estos días, cuando tienen este tipo de aplazamientos que se hacen a última hora, se buscan la vida, José Carlos, para tener esa resolución cuanto antes y estar lo más tranquilos posibles para tener seguridad de que el partido no se va a jugar. ¿Vale? Yo conseguí el teléfono de un tío de la Española, que es el que maneja todo eso, el que se encarga de aplazar los partidos y demás, y yo estuve hablando con él por teléfono, José Carlos, el viernes a la 1 de la madrugada, con un tío que estaba en Madrid. Yo me preocupé de eso, y eso que yo no era el que viajaba, ¿vale? Pero me preocupé de tener ese aplazamiento porque los positivos eran míos en este caso, y entonces yo me preocupé para eso. Entonces hay que preocuparse y ocuparse de las cosas también, no, porque si al final lo que hacemos es una pantomima, porque yo creo que lo que hizo el Gran Tarajal de ir allí a hacerse la foto en el estadio cuando sabía que no se iba a jugar, vale que le tenía que haber llegado la resolución, pero vale que tú también tendrías que ocuparte un poquito más en todo esto porque sabías que el partido se iba a aplazar. Como hizo el Busanada. Efectivamente. Porque yo, en contacto con el Busanada, en la tarde-noche de este pasado viernes, es verdad que ellos no habían recibido la resolución de la federación, pero sí tenían comunicación verbal del ente federativo y se les permitía que estuviesen tranquilos, que antes de la mañana del sábado o hasta la mañana del sábado iban a recibir notificación, pero que ese partido se iba a aplazar, que ese partido se iba a suspender. El Busanada... Yo lo sabía, y anularon los pasajes y anularon todo. Exactamente. El Busanada tenía reserva de billetes para el sábado a las 2 de la tarde para viajar a Gran Canaria. Y bueno, yo creo que un poco la intención del ente federativo era comunicarle que estuvieran tranquilos, que ese partido se iba a aplazar, para que tuvieran tiempo de comunicar a la agencia la cancelación de esos billetes. No obstante... Es verdad que cuando el partido es el sábado por la mañana, pues se complica un poco más porque quizás los plazos no dan del todo tiempo a eso, ¿vale? Pero hay que ocuparse y preocuparse para tener esto, porque yo lo he hecho. Por lo menos para evitar este tipo de molestias, ¿no? De tener que mover a los jugadores y personarse y menos. Mira, me dice Cristina, pero Mario, ¿legalmente te tiene que llegar la comunicación o no? ¿Y por qué no llega?
Pues probablemente porque no funcionen las comunicaciones entre Española, Federación Canaria y después Federación de Las Palmas o de Tenerife, no funcionan todo lo bien que deben funcionar, si estoy de acuerdo. Yo no, yo no he dicho que no sea así. Yo lo que he dicho es que yo, como club implicado, que lo he hecho hace una semana, estuve a la 1 de la madrugada hablando con un señor de la Federación Española de Madrid para... efectivamente, Cristina, tendrán que arreglarlo, sí, pero tenemos que preocuparnos un poquito, tenemos que ocuparnos de las cosas cuando sabemos que esto puede pasar, porque no solo es quedarnos sentados esperando a que venga, hay veces que tenemos que ocuparnos para que esto funcione, que tiene que mejorar. Mario, también tiene que mejorar. Quizás también, José, hay que tener en cuenta las comunicaciones cuando las hacen los clubes, al COVID y demás, para poder aplazar los partidos. También ojo a eso, Y que también el ente federativo... Cristina, yo llamé por teléfono, perdona, yo llamé por teléfono a la federación y me lo dieron. Así que quien tenga la posibilidad que lo haga. Yo creo que es un poco preocupación por todas las partes, ¿no? Porque también el ente federativo tiene que verificar el envío de una notificación y en el caso de duda agarras un teléfono y le dices, mira, pues, tranquilo que ya te mandé dado, ya te la voy a mandar o no ha llegado, pero mira, esto está aplazado. No sé, creo que la preocupación tiene que ser de todas las partes. Tienen que moverse, es verdad, pero tienen que ser todas las partes también. Sí, efectivamente. Mira, José, escuchar, hay un vídeo, hoy el... A ver dónde lo tengo por aquí, Maxi. Maxi Barrera, el míster de la Unión Puerto, hizo un análisis y después hizo un análisis en la rueda de prensa de la victoria de hoy frente al Tenisca y también despidió a 3 jugadores. Para no alargarnos mucho, si te parece, José, ¿se está viendo esto? Sí. Bueno, yo creo que es un partido que hemos dominado desde el inicio, que hemos tenido muchas ocasiones. Te hablo de la primera parte porque es la que puedo analizar, ¿no? Porque la segunda sí es verdad que se volvió un poco loca. La primera parte estuvimos muy bien, tuvimos el control del juego, tuvimos las ocasiones, tuvimos algunos despistes que nos ocasionó algunas llegadas de ellos. Y bueno, Se ha parado. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. A ver si recuperamos la comunicación también con Mario para seguir escuchando ese vídeo, esas declaraciones de Maxi Barrera tras el partido que le enfrentaba en la mañana de este domingo a la Sociedad Deportiva Tenisca y que terminaba con el triunfo 4-0 de la Unión Puerto ante el conjunto palmero. ¿Volviste? Volví, es que no sé, cada vez que pongo los vídeos de esto se me queda esto medio colgado, a ver si puedo ponerlo. Y escuchamos la despedida que hizo Maxi y que hicieron todos los jugadores que se marchan del Unión Puerto. Mira, aquí lo ven, mira. Vamos a verlo un poquito. Ahora se despiden los 3 jugadores, David Ramírez, Jeremy Valerón y Soto, que ya nos decía Maxi la semana pasada que se iban y se despidieron del Unión Puerto, además en un ambiente espectacular, para todo lo que se ha hablado de Unión Puerto muchas veces, ¿no, José? Jeremy Valerón que se va a Las Palmas Atlético, Correcto. Vamos a ver si escuchamos. Sí, nada, por mi parte simplemente agradecer a todos estos chicos que están aquí, al cuerpo técnico, y a todos los que han hecho posible que yo estuviera estado muy a gusto aquí en Fuerteventura. Al final las cosas no se dieron como uno pensaba o como a uno le prometieron, pero nada, más pena que yo no siente nadie. Cabrones. Y nada, simplemente palabras de agradecimiento a todos. David Ramírez se va a la Estrella. Yo creo que ha dejado un mensaje muy claro, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que se están metiendo ahora personas bastante responsables y profesionales y creo que esto va a tirar para arriba y espero que esto sea un reflejo de lo bueno que se viene ahora en la segunda temporada y desde mi parte te sale toda la suerte del mundo y ahora mismo estamos donde nos merecemos y creo que vamos a terminar ahí. Exacto, y aquí nos dice Pepe sí, que Soto se va al juvenil de Las Palmas. Ahora escucharemos la despedida de Soto. Sí, señor.
Además, él lo dice. Es juvenil, recordemos. Y Jeremy, que se emociona en su despedida. Vamos a verlo. Buenas tardes, Manolo. ¿Día feliz y triste a la vez? Más triste que feliz, la verdad. Me voy... Estoy tan nervioso porque este señor que está aquí a mi derecha ya me dio la oportunidad cuando nadie confiaba en mí. Y estos compañeros, la verdad, que desde el primer momento que llegué aquí, me dieron todo, me recibieron y me dieron la dirección de caminar bien. Y la verdad que me voy muy jodido. Me voy muy jodido, pero a la vez, como tú dices, me voy contento. Vuelve al fútbol profesional, José Carlos. Sí, yo se lo explicaba a ellos. La verdad que quería estar con ellos hasta el último momento. Y por eso he entrado y estar ahí hasta última hora. Es una oportunidad que pocas veces se tiene. La de regresar ahora a Las Palmas Atlético como va a ser Jeremy. Me voy. ¿Y cómo está la cosa ahí en la segunda red con Las Palmas Atlético? Disfrutando de la familia, de las navidades y que sea lo que Dios quiera. Ahora mismo, te digo, me voy muy jodido. Simplemente tengo que darle las gracias a Masi, que fue el que confió en mí, me trajo aquí y me dio la oportunidad en peor momento, y si no me enganchaba ahí, no me enganchaba más. Y sobre todo al club, que se ha portado genial conmigo desde el primer momento, y a los chicos. Para mí la alegría son ellos, no soy yo. Yo llegué en un momento jodido y gracias a ellos, pues yo he sido feliz aquí. ¿Tú lo has dicho bien claro? ¿Cómo está? Sí, por supuesto que sí. Y ahora se despide Soto, juvenil, que ha participado esta temporada con el Unión Puerto y que ficha en el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Soto en su despedida. De la Unión Puerto, tres bajas importantes. Sí, triste y a la vez contento, sí, porque es una oportunidad que tengo de poder llegar a la élite, que es lo que quiero desde pequeño. Y igual que todos, agradecerle al Unión Puerto, al cuerpo técnico y al equipo de darme la confianza y poder hacer lo que sé, sin miedo a perder el balón y a demostrar, pues eso, todo lo que sé. Y feliz de poder estar en un equipo como Las Palmas. Y espero que el Unión Puerto quede lo más arriba posible. Bueno, las palabras de Soto, de Jeremy, de David Ramírez. Uy, qué grande salimos ahí. En su despedida del Unión Puerto. David a la Estrella, Jeremy a Las Palmas Atlético, Soto al juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Pasamos a la segunda ref, José. Otra jornada negra. Sí. Vamos a ver si te pongo la clase. Vete hablando de la jornada por encima, José. Bueno, si no me equivoco, una jornada sin victoria de los equipos canarios. Derrota del Panel Deportivo San Mateo el pasado sábado en el Municipal de La Vega, 0-2. Ante el Cacereño, ahora segundo clasificado. El filial amarillo que no pasó del empate frente al Villanovense. El Mensajero que arrancó un punto, empatando sin goles. Búscame el rival porque no me acuerdo. Empatando sin goles en un partido que tuvo un penalti no sé si fue antes del descanso o después del descanso, un penalti que falló. Y el Mensajero. Mensajero contra el Cádiz. Ah, sí, pues empató sin goles, si no me equivoco, y malogró una pena máxima. Y también el San Fernando, que con el Coria empató a 2 y tuvo Estefan el penalti en la prolongación para poner el 3-2, pero no lo acertó y se tuvo que conformar con un punto. Y miramos la clasificación y vemos a los 5 equipos canarios en la segunda posición. Está el Don Benito estorbando ahí, ¿no? Sí, porque le ganó al Tamaraceite. Digo, pero que está estorbando porque están todos los demás equipos canarios, ¿no? Y dice, oiga, Don Benito, quítese ahí, hombre, para dejar todos los canarios seguidos. Si hubiese ganado al Tamaraceite, pues mira, hubiésemos visto otra cosa, pero bueno. Sinceramente sí debo decir una cosa, por lo menos en cuanto al Panel Deportivo San Mateo, que fue el partido que vi, aunque evidentemente ya estamos viendo que jornada a jornada los equipos canarios, pues parece que
por lo menos van compitiendo más, ¿no? El pasado sábado, la verdad es que la parroquia del local salió. ¿Con el Madrid, Ariel? ¿Cómo quedó el Cádiz con el Madrid? Que está Ariel aquí diciendo que era el Cádiz B porque el agua contra el Madrid. Vamos a escuchar a sí. Socorro, ¿te parece, José? Porque me gustó. Están bastante irónicas las declaraciones de Socorro. Sí. Vamos a escuchar al bueno de Juan Carlos Socorro hablando tras del Paradero de San Mateo. Mister, buenas tardes. Primero, un resumen, una valoración del partido. Bueno, un equipo muy superior en los 90 minutos, donde no te dejaron ganar hoy. Y bueno, es la valoración, ¿no? Cacereño me sorprendió para negativo, porque sí es verdad que fuimos superiores en todos los aspectos. Otro partido más, que un equipo sin tirarte a puerta te gana un partido. Mister, tu equipo ya ha competido, me ha gustado mucho la circulación de balón, pero a partir de tres cuartas partes de cancha, quizás, sobre todo en la primera parte, ha faltado un poco de claridad de ideas, ¿no? Bueno, no se llega, en esta categoría no hay ocasiones muy, muy claras, hoy el equipo las tuvo, aparte de los dos penaltis muy claros que hay. Después muchas llegadas, fuimos superiores, jugamos en su campo, y a partir de ahí es la valoración que te hago, ¿no? Eso te iba a preguntar, por esas dos acciones polémicas dentro del área, el agarrón a Gabri y la posible mano de Galloso, ¿cómo las viste? Bueno, la mano, que las manos salen del cuerpo, del marco defensivo, como ellos lo llaman, es mano muy, muy clara. Y el penal, el agarrón de Gabri, es que es de juzgado de guardia, es penalti y expulsión. Pero bueno, no tampoco ponerle excusa, porque bueno, es un partido más donde otra vez no te pitan dos penaltis y eso influye al final en el resultado muy claramente. Gracias, mister. Estaba enfadado, José. Sí, muy enfadado. Muy enfadado. La verdad que el equipo compitió. Con los árbitros, con todo. Pude ver un partido desde el pitido inicial donde el equipo no sufría, tenía la pelota, llegaba bien arriba. Es verdad lo que yo le comentaba, que luego ya a partir de tres cuartas partes de cancha, las combinaciones por banda, pero luego ya pues los centros no eran precisos, no había destinatario dentro del área. No sé, faltaba resolver esa situación. Es verdad que en la segunda parte el equipo mejoró más y buscó más el área rival, tuvo oportunidades para empatar el partido, pero es lo que digo siempre, ¿no? Los partidos se ganan marcando goles, y el rival lo que hizo fue que tuvo cuatro ocasiones y de las cuatro hizo dos y se llevó el partido. No tiene más otro que perdió fue... Otro que perdió fue el Tamar Aceite. Vamos a escuchar un poquito a Pachi Castellano hablando de esa derrota 2-0 frente al Don Benito. Escuchamos al míster del Támara. A ver. Que salimos enchufados. Tuvimos, yo creo que fueron dos ocasiones claras, que uno al palo y la otra que lanzaron por fuera. Esos minutos creo que eran claves, salimos bien, sabíamos que ellos iban a apretar porque con un entrenador nuevo pues la cosa cambia en el aspecto de lo anímico y bueno, yo creo que salimos bien los primeros minutos y después a raíz del gol, un fallo nuestro en el marcaje en el córner. Y después la expulsión, pues ya ahí se termina rompiendo sobre todo la primera parte. La segunda intentamos pues hacer cambios, cambiar la dinámica en la que estábamos jugando. Y al final pues el resultado ha sido en contra. Yo creo que no nos merecíamos tanta el tema de la derrota. Yo creo que el equipo ha estado bien en el aspecto de tener la pelota. Creo que hemos dominado el encuentro, yo creo que la mayoría del tiempo de los 90 minutos. Ellos sí es verdad que defendían en su campo, salían rápidos a la contra, pero yo creo que bueno, el cómputo global, yo creo que el resultado, lo más justo sería un empate, y bueno, pero no ha podido ser y a seguir, no queda otro. Las palabras de Pachi, diciendo que quizás merecían el empate, un empate que, por ejemplo, sí conseguía el Sanfer. Escuchamos a Tino Denis después de ese empate de dos goles frente al Coria. A Gloria, a pesar de poder haber ganado el partido, pero la dinámica que traemos es muy negativa en cuanto a realizar y materializar las ocasiones que solemos crear en cada partido. Ella, creo que nos han pitado dos penaltis a favor y los dos los hemos fallado. El primero fue
contra Las Palmas Atlético con un 0-0 y con un jugador menos y no fuimos capaces. Y hoy pues nos pita un penalti minuto, creo que ya en prolongación, y no somos capaces de ganar el partido. Lo mejor, lo más positivo, aparte del punto, la actitud del equipo, que a pesar de ir por detrás del marcador con el 2-0, pudimos irnos con un 2-1 al descanso y estar metidos en el partido, no darnos por muertos, e incluso generamos alguna ocasión más de poder haber empatado en la primera mitad. Y luego, pues la segunda, pues creo que hicimos un partido muy inteligente, fuimos agresivos, fuimos un equipo con actitud, con ganas de intentar puntuar y de ganar el partido. Y creo que a los dos equipos nos perjudicó, no sé si es habitual o no en este campo, el viento que teníamos en la portería del marcador. Y a nosotros nos perjudicó la primera parte, y creo que al Coria también le perjudicó bastante y nos pudimos aprovechar de eso. Bueno, las palabras de Tino Denis después de ese empate. También empataba el Mensajero, y escuchamos también un poquito a Jürgen, el míster del conjunto Balmero. A ver si te escuchamos enseguida. Ay, por cierto. Didi. Dijo, sí. Próximo 18 de enero, martes, 8 de la tarde, San Mateo Mensajero. Hasta que nos quedamos con un futbolista menos, hay un partido. Y después de ahí hay otro. Yo creo que nosotros hicimos unos primeros 80 minutos, te digo, hasta la expulsión, muy bueno. Creo que el equipo generó superioridades por dentro, que sabíamos que ahí le podíamos hacer daño. Tuvimos situaciones largas en el juego. Prácticamente limitamos mucho al Cádiz en ocasiones, o sea, no recibimos ocasiones. Todo esto antes de la expulsión, evidentemente. Después, a partir de la expulsión, sí es verdad que acabamos pues pidiendo la hora, sufriendo como no puede ser de otra manera, y gracias al portero y alguna acción más, pues somos capaces de llevarnos un punto. Pero también es verdad que fallamos un penalti con 0-0 cuando estábamos 11 contra 11 y alguna ocasión más que tuvimos. No sé, creo que analizando un poco en general, pues puede ser un punto, digamos, justo, pero sobre todo estoy muy contento con mi equipo porque creo que vinimos aquí, hicimos un partido, sobre todo lo que se les pidió, y hicimos un gran partido y pusimos en aprieto a un equipo como el Cádiz. Y sí. Escuchamos también a Juan Manuel Rodríguez. Hoy creo que no se ha quejado mucho el árbitro. Bueno, hablaba de una jugada ahí al final, dice también. Hoy vamos a ver qué es lo que dijo el míster de Las Palmas Atlético después de ese empate frente al Villanovense a un gol. Hemos empezado el partido un poco titubeantes, ¿no? Tampoco es que el dominio que cogieron los 10-15 primeros minutos tuviera efectividad de cara hacia la puerta, un par de córneres que hemos estado bien. Y algunas acciones a balón parado también en faltas que creo que hemos estado bien también. Nos adelantamos con un buen gol. Nos ponemos por delante en el marcador, pasamos a la segunda fase y vamos bien controlando la situación. No, ellos no están teniendo ocasiones de gol. Estamos manejando el partido porque sabemos que van a aparecer otra, ¿no? Como apareció. Y no fuimos capaces de marcarla, ¿no? Y luego no sé qué ha pasado en esta última también situación ahí, una cosa rara. Una falta que además está 10 metros más atrás, la ponen 10 metros más adelante, hemos sido ingenuos en eso. Y la centra y no sé, tengo que verla porque no lo sé. José. No entendí esa última jugada, no sé si se refiere a la jugada. Que le dan para adelante a la falta, que la saca más adelante. Se refiere a la jugada del gol, ¿no? El gol del empate, supongo, del Villanovense, ¿no? Supongo, no sé, yo no había partido. Bueno, es lo que decía. José, que nos vamos y que no volvemos hasta el año que viene. Despide usted el año y todo. Yo le digo a todos felices fiestas y demás. No. Despedimos los dos. Venga, despide. Bueno, pues cerramos el año 2021 este programa La Regional, que queremos seguir en el 2022. Gracias a todos ustedes, evidentemente, porque sin ustedes esto no tenía ningún sentido.
Esperemos que nos sigan acompañando en el próximo año, que las cosas mejoren tanto en lo deportivo como en el resto de los aspectos y sobre todo que podamos disfrutar de un resto de temporada pues, más liberados de pandemia, también a nivel social, pues que la pandemia minimice todo lo que pueda los daños que está causando. Que la isla de La Palma pues vuelva otra vez a progresar, que lleguen las ayudas a los afectados, que el volcán termine ya de dormirse de una vez por todas y que en el 2022 pues podamos ver crecer nuevamente a la isla bonita. Si no hay contratiempo, si no hay algo que nos obligue a volver a aparecer por aquí en las próximas semanas, les esperamos evidentemente con los brazos abiertos el próximo 9 de enero, que será domingo ya del próximo año. Así que hasta entonces, felices fiestas, disfruten todo lo que puedan dentro de las posibilidades que tenemos, porque estamos bastante limitados. Respeten las normas y vamos a intentar volver a bajar las estadísticas y empezar el próximo año con niveles bajos de contagios y de una vez por todas intentar tratar de erradicar a este dichoso virus que nos tiene a todos hablando solo. Así que desde aquí, desde la pequeña pantalla de este Facebook de Infonorte Digital, ese que tienen al lado que tiene pelos en la cara pero en la cabeza no, y este que les habla, pues les desean a todos unas felices fiestas navideñas y lo mejor un feliz y próspero año 2022. Les esperamos. Chao. Adiós a todos. Felices. A ver, que se me está entrecortando. ¿Terminaste, José? Sí, sí. Ah, venga, pues adiós a todos. Felices fiestas. Nos reencontramos el 9 de enero o si pasa algo importante en cualquier momento. Adiós, adiós, José. Chao, Mario, chao. Lo que haga falta. ¿Vas a invitar algo? Sí, cuenta con él. ¿Tienes turrones ya en casa? No, también. Bueno, Gemma se los está comiendo, pero yo le voy a guardar un poco. Venga. Adiós. Sí, es verdad que sí tenemos una comidita pendiente. Venga, adiós. Venga, chao, chao a todos. Chao a todos.